Naszym gościem jest inżynier Eliezer Avila, lider ruchu politycznego Somos Mas. Przyjechał pan do Wrocławia na zaproszenie IPN-u. Jak panu podoba się Dolny Śląsk i Wrocław? Me parece bellísimo. La vez anterior que estuve fue en invierno, así que agradezco mucho esta temperatura. La ciudad es radiante y sobre todo cuando uno sale de Cuba agradece mucho poder respirar un aire lleno de colores, de alegría, de niños por todos lados. Venía comentándole a mi amiga que lo que me gusta de la gente polaca, sobre todo la gente joven, es ver en su cara ese reflejo de libertad, ¿no? Esa energía de la juventud, que es lo que quisiera ver en mi país, donde los jóvenes en su mayoría están pensando más bien no cómo vivir dignamente en Cuba, sino cómo irse para Estados Unidos o para Europa, para cualquier lado, porque no tienen oportunidades. Przyjechał pan tutaj do nas, aby opowiadać o tym, jak się żyje w kraju, gdzie panuje dyktatura. Co pan opowiada tym wszystkim ludziom, z którymi się pan w ostatnich dniach spotyka? Honestamente, creo que los cubanos tenemos la mayor responsabilidad en librarnos de esa dictadura. Pero somos una isla donde no tenemos acceso a internet, a televisión, radio, prensa libre. Y por tanto, es sumamente importante la solidaridad de todos los países del mundo con Cuba, especialmente de los países que vivieron bajo el efecto de una dictadura comunista como lo es Polonia. Y desgraciadamente en este momento no sentimos que esa solidaridad esté suficientemente presente. Incluso está la idea de que con las relaciones con Estados Unidos ya Cuba cambió y es totalmente falso esa idea. Skąd pan czerpał informacje o tym, że za granicami Kuby jednak żyje się inaczej, że jest wolność, jest demokracja? Mi universidad es una universidad muy especial porque fue un proyecto ideado por Fidel Castro y dentro de esa universidad yo era un líder estudiantil que fui escogido para participar en un proyecto para defender al gobierno de Cuba en internet. Y para eso tenía que leer lo que escribían sus detractores, entre ellos Joanny Sánchez y otros. Y terminé, digamos, simpatizando más con la crítica que con la defensa que yo tenía que hacer, porque la crítica era verdad. Pero es un privilegio que no tienen todos los jóvenes en Cuba. Był pan bardzo młodym człowiekiem, kiedy po raz pierwszy sprzeciwił się pan reżimowi. Skąd wziął wówczas pan tę odwagę jako młody człowiek? Debo decir que no he sido el único. Otros jóvenes en otras etapas también hicieron lo mismo que yo, pero lo que estuvo a mi favor fue la tecnología. Los que criticaron a Fidel o a Raúl antes que yo no contaron con el internet y fueron presos, obligados a exiliarse y algunos se volvieron locos de tanta presión. Yo tuve la suerte de que se hizo un video, ese video terminó en internet y eso fue lo que me protegió. Pero yo creo que hay muchos jóvenes valientes en Cuba que han dicho la verdad, han dicho lo que piensan y desgraciadamente no han corrido la misma suerte. ¿Czy pamięta pan swój pierwszy wyjazd z Kuby i uczucia, jakie wówczas panu towarzyszyły? Era muy cómico y a la vez frustrante, porque se supone que yo era un ingeniero informático y mi primer viaje fue a Suecia y no sabía ni cómo entrar a un baño, porque estaba todo lleno de tecnologías en los aeropuertos, en las casas, y me di cuenta de que en Cuba estamos a años luz del desarrollo que tiene el resto del mundo occidental. Kiedy przygotowywałam się do tego wywiadu, usłyszałam porównanie pana do naszego Lecha Wałęsy, z którym miał pan przyjemność, jak wiem, się spotkać. Co pan o tym myśli? Jakby pan to ocenił, skomentował? Bueno, es un honor que alguien le pase por la cabeza hacer esa comparación. Más bien es un reto o una responsabilidad. Yo soy un gran admirador de Lech Wałęsa, de Václav Havel y de otros grandes hombres que creo asumieron el papel que les tocaba en su generación y lideraron las revoluciones por la libertad. Ojalá tenga yo en Cuba la oportunidad de aportar al menos un grano de arena en este sentido. Yo creo que en todas las generaciones no todos hacen las cosas, hay vanguardias y a veces tienen éxito y a veces les toca sufrir durante muchos años para poder ver ese éxito. Por mi parte puedo decirte que he hecho de esta causa la causa de mi vida. Estoy dispuesto a afrontar lo que sea necesario, pero creo que no veo destino más maravilloso como joven que poder lograr mi sueño, que es ver a una Cuba libre como lo es hoy Polonia. Takim ruchem ku marzeniu jest stowarzyszenie Somos Mas. Proszę przybliżyć nam tutaj główne idee jego działania. Somos Mas es un movimiento de centro. Es un movimiento que entiende
que para que haya progreso, desarrollo, debe haber libre empresa, debe haber una competencia justa, pero también entendemos que para que esa competencia precisamente sea justa, debe haber igualdad de oportunidades y debemos conservar y perfeccionar la atención de salud para todos, la educación para todos. Y partiendo de ahí, creemos que Cuba puede convertirse en un país sumamente competitivo por la creatividad de los cubanos, por su profesionalidad, por su arte, su cultura, su ubicación geográfica con el tema del turismo. Y vamos a trabajar por un país que cambie la lógica de funcionamiento, que no sea un país que viva para enfrentar el imperialismo o cualquier otra lucha ideológica, sino que viva para su pueblo, para elevar la calidad de vida de la gente, que es lo que no ha hecho el gobierno comunista en medio siglo. ¿Czy to marzenie o wolnej Kubie spełni się? Sí, absolutamente. Tengo toda la fe, la confianza en que va a suceder en los próximos 3 años máximo. Y bueno, yo tengo 30 años, he invertido mis mejores ánimos y mi mejor juventud en este propósito, así que si yo no lo creo, nadie lo puede creer.